presento, soy Faustino Muñoz, soy director del Centro de Colmado Quiles y Sommelier. Hacemos unos cursos, cada 15 o 20 días hacemos unos cursos en los cuales maridamos productos en los cuales tiene que ir muy relacionado con el perfil de Colmado Quiles. Los maridajes se pueden hacer por afinidad o por contraste. Hoy vamos a hacer un maridaje por contraste de empresas, una empresa que tiene más de 100 años como es Cerveza Dan y una empresa que tiene menos de 10 años en los cuales él está empezando a elaborar o están haciendo los productos de alta gama en los cuales sin necesidad de emplearle mucho tiempo ellos elaboran un producto de muy alta gama y en 10 minutos bien al horno o bien al microondas podemos tener un producto de altísima gama. Si sabemos emplatarlo, sabemos elaborarlo, sabemos tratarlo. Hay un agua que se llama agua Berry, que por los carbonatos que tiene ese agua, es un agua, todas las aguas no son iguales, pero ese agua tiene aproximadamente unos 300 miligramos de carbonato cálcico en boca, que hoy como hay un maridaje tan amplio, yo os recomiendo que cada vez que probemos un plato y una cerveza y pasemos de un plato a otro, tomemos un poquito de agua y limpiamos boca. ¿Qué es lo que hacen los carbonatos cálcicos? Limpiar boca. No sé si alguna vez os ha ocurrido cuando has bebido más de la cuenta, un fin de semana, tal, tiene acidez en el estómago. Antiguamente nos poníamos un poquito de carbonato, te lo ponías en boca y tomabas agua. Nosotros lo que vamos a hacer es mostrarles la facilidad, bueno, va destinado tanto para usuario de casa como para restauración, ¿vale? La facilidad de tener un producto envasado vacío, una medida de conservación de 3 a 4 meses en nevera, sin congelación, ¿vale? Sin ningún conservante, sin ningún aditivo y que mantenga toda su propiedad, ¿vale? Que eso nos encargamos nosotros, ¿vale? Entonces, con un simple microondas, podemos montar un restaurante, a partir de 30 o 40 comensales, 3 o 4 microondas y con organización podemos tener fríos y podemos tener calientes de mucha calidad, ¿vale? Entonces lo que haremos es presentar un plato de cada producto y después también lo que haremos es una tapita para que vean la facilidad y vean que se puede hacer tanto un plato porque a veces lo que nos pasa a la gente es cuando damos nuestra cartera de productos lo enfoca mucho lo que es el plato, pero bueno, hoy también vamos a dar la opción de poder tener un aperitivito para un banquete o para en un bar dar una pequeña tapa, o para cualquier cosa. Lo que quiero que en todo momento aprecien es que viniendo de una bolsa al vacío que tiene una media de durada en nevera sin congelación de 2 a 4 meses, que vean pues, texturas, puntos de sal, calidades. Es decir, si yo ahora os cojo, siendo un restaurante, no me veis hacer esto, difícilmente nadie de aquí diga que esto venía de una bolsa al vacío. También es importante que vayan notando los puntos de sal, ¿vale? Es preferible poner un poco de sal que no vaya salado. Texturas, puntos de sal y sobre todo en todo momento la naturalidad que tiene el producto, que viene de una bolsa vacío pero no lo parece. O sea, en boca no lo parece. Visualmente ya lo estáis viendo pero no lo parece.
suerte que estamos con DAM, porque ya que tiene 135 años, me parece, en el mercado en Barcelona, está ampliando gama de cervezas y estamos, bueno, con una amplia gama de cervezas para ocupar casi todos los paladares de casi todo el mundo, entre comillas, ¿no?